Bueno, lectores de Informate Salta, una vez más estamos en la búsqueda de agasajar a los papás en su día, en un día muy especial. Y bueno, qué historia mejor que la de Eduardo Amaya, que fue un papá de fierro, que a pesar de un diagnóstico devastador a los 20 días de nacida su pequeña Emilia, le dio pelea y fue la fuerza para su núcleo familiar, ¿no? Eduardo, bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa y bueno, más que nada preguntarte cómo fue la espera de Emilia antes de que, bueno, suceda, ¿no? Todo lo que después vino. Y mira, qué decirte, fue una hija muy, pero muy buscada, porque está en una situación muy bien en todo sentido con su mamá y bueno, decidimos buscarle a Emilia para que las chicas tengan su hermanita y bueno, fue una espera muy linda, a la cual cuando Emilia nació fue algo hermoso para la familia después de casi 6 años de la otra nena que tenemos y bueno, contento, estábamos muy contentos, darle el amor de como en toda familia y bueno, surgió lo que nosotros no imaginábamos, algo inesperado para nuestra familia, pero bueno, yo creo que ahí creció más el amor por Emilia, por la familia y bueno, aquí estamos felices hoy en día. Y bueno, y eso los unió más porque bueno, como vos decías, ya tenías a dos nenas, una de 6 años, que bueno, tiene 6 años ahora, y 14 la más grande. Y bueno, esto fue como el cúlmine del amor y bueno, y la enfermedad de Emilia, que en un momento quizás el diagnóstico fue devastador para ustedes como familia, al fin y al cabo terminó siendo un motivo de más unión, de inclusive gente de afuera, ¿no? Que se unió a ustedes, que le dio fuerza y bueno, yo siempre notaba que eras vos el que estaba ahí, ¿no? Al pie del cañón, quizás tu señora, bueno, por su rol de mamá, por estar siempre pendiente de la bebé y bueno, y también la situación que le tocaba a ella como mamá vivir al haber recién tenido su bebé. Y bueno, vos sentiste eso, sentiste, te preparaste para después de procesar, ¿no?, el diagnóstico, sentiste que vos tenías que llevar adelante, digamos, la batuta para pelearla. Sí, sí, la verdad que bueno, cuando nos enteramos de esa mala noticia de la enfermedad de Emilia, desde el primer momento sentí el apoyo de mi familia, de gente allegada a nosotros, donde me senté y dije, tengo que ponerme la camiseta, luchar por mi familia, para que ellas estén bien, contra cualquier necesidad, porque de un día para otro irnos a otra provincia, estar solo, se iba a ser muy difícil. Y bueno, la verdad que Emilia hizo armó una familia grandísima con gente que la verdad hasta el día de hoy ni conocemos, pero que día a día se siguen sumando, a pesar que Emilia está bien. Y bueno, sentí eso de, me salió como cualquier padre de salir a lucharla y decir, bueno, tengo que batallar al lado de ella de la forma que me toque a mí y bueno, darle lo mejor a ella y a su mamá para que puedan estar fuertes ya ahí adentro de un hospital que tuvieron internada casi 10 meses y era complicado, pero bueno, salimos adelante con la fuerza de toda la gente que siempre estuvo al lado nuestro. Bueno, Eduardo, sabemos que Emilia ahora está justo en Buenos Aires, porque bueno, va cada 3 meses a hacer como un control de rutina y bueno, hoy en día vos ya sabes que Emilia está curada, que si bien hay un diagnóstico definitivo que debe esperar hasta los 5, bueno, vos ya sabes que ella lo superó, ¿no? En cierta forma. Sí, sí, bueno, la verdad que este Día del Padre va a ser muy especial para mí, para su abuelo, porque tuvimos 2 años muy complicados en la familia porque siempre fue una familia muy unida. Y bueno, esto descompaginó muchísimo las cosas. Y bueno, este año va a ser muy especial porque bueno, vamos a estar acá en casa con Emilia, con su otra hermana, con los abuelos. Y va a ser un momento muy lindo porque pasé muchísimo momento feo con ella que hoy me reconforta tener al lado mío, poder disfrutarla, verla correr, sonreír con su hermana, que de a poco se va inculcando con los chicos acá del barrio, que siempre la vienen a ver, y es una felicidad tremenda que día a día tengo por ella, y bueno, agradecerle a todos.